Nada, que estamos en Arbo, desde aquí un oso saludo cordial en este día 1 de agosto, en lo que se va a celebrar esa romería tan popular en Caveiras, en Arbo, en la parroquia de Caveiras, llamada de San Fins. Comenzamos con ela. Primeras horas de la mañana, ver que nos contan los romeros que están aquí, o las romeras en este caso. Hola, buenos días. Hola. ¿De dónde eres? De Madrid. Ah, de Madrid. ¿Entiendes sí. el gallego? ¿Eh? ¿Entiendes sí. el gallego? Un poco. Bueno, ¿qué te parece esta romería? ¿Cómo la ves? Muy bien, me lo paso muy bien. Te lo pasas bien. ¿Tú de dónde eres? De Suiza. ¿De Suiza? ¿Entiendes el gallego? Tampoco, sí. Un poco. ¿Y vienes todos los años? No, es mi primera vez. ¿Y qué eres? ¿Tu padre son de aquí o algo? Es gallego, sí, de Arbo. ¿Y tú de dónde eres? Soy la hermana, sí. ¿También eres de...? De Suiza, de sí, Suiza. Pero aquí de Arbo, aquí cerca. ¿Y es la primera vez que venís aquí también? La segunda vez. ¿Y qué te parece? Muy bien, en plan, sí, lo paso bien y está. ¿Qué es lo más importante para ti de la romería? Bueno, es el santo, en la procesión, sí. Vale, pues muchas gracias, pasarlo bien, ¿eh? Están repicando las campas, seguramente que dentro de un momento vais a salir a procesión e imos ver o que ocurre, como decíamos, fai un chisquiño. Imos seguila tamén ata o monte, ata arriba, e van ver vostedes o que van facer. Van parando, bebendo, bueno, é unha romería en xebre, de verdade. Estamos na igrexa parroquial de San Sebastián, aquí en Caveiras. Estamos precisamente con San Fins, non? Sí. Bueno, este señor é un romero que vai aí, é un das persoas que leva o santiño para arriba. Sí. Oye, canto tempo vos leva a subir? 2 horiñas, 3 como moito. Altitude, sabes a que ten, máis ou menos daqui ali arriba? A montaña ten sobre 690, 650 metros de alto. De alto, 2 horas vos leva? Sí. Ides parando por o camiño. Sí, sí, hai que tomar un aire. E que facedes cando parades? Para descansar ou pa... Descansamos un pouco e a xenta pues, aproveita pa tomar unhas galletas, un licor café ou algo para repoñer forzas. Claro, aí está. Primeira parada da subida ao monte de San Fins. Estamos aquí na primeira parada, temos o santiño que están aí, bueno, pois pasándolle panos e tal, a xente que ten fe nel, porque esta señora, por exemplo, vostede pasou o pano antes, non? Pasei, sí, señor. Ten fe? Teño fe, con el, claro que teño. Teño, sí, señor. E que lle pediu? Pediñe que me saco de dor de cabeciña. De acordo, por moitas grazas, sí. Bueno, non solamente lle pasan o pano aos santos, senón que logo aquí tamén temos, pois isto,
Bizcoito, galetas, copas también. ¿Qué es eso que vais a tomar? Aguardiente de herbas. ¿Qué tal está? Bueno, no probó ainda, ¿no? No probé, pero dicen que muy boa para después no sudar. ¿Ah, sí? Sí. O sea, aguardiente boa para no sudar. Claro. Pues no sabía eso, ¿eh? Sí, es que precisamente tómese para eso, para no sudar. Para que el camino sea más levadero. ¿Es de aquí ustedes? No, yo son de Vigo. Pero tengo un gran amigo aquí y siempre veño para, bueno, pues para honrarlo a él. Es o santo, claro. Bueno, pues que siga ahí, que ya aproveite moito. Tenemos aquí un señor que fue alcalde, que se marchó. Él. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal, Luis? Oye, cada vez paramos aquí, ¿eh? Hombre, si no está siendo, dache con bastón na cabeza. Pero yo quería que me contaras un chisquiño a historia do santo, ya sabes. Como casi todos los santos, imagino eu que este también era una tradición pagana, que en algún momento, hay centos de años, pues se convirtió en una tradición religiosa, ¿no? Hoy en día, pues mantén esos dos caracteres, ainda que o santo pues representa un efixe con unos valores cristianos, pero que está también vinculado pues con los valores tradicionales de la tierra, de la agricultura, de los frutos, ¿no? Además, pues tenga o elemento adicional da veneración dos xordos, ¿no? Las personas que tienen problemas de oído, pues que parece que o santo San Fins que lle botan a man. Nada, esta é unha romería moi familiar, moi tranquila, moi... É referencia de cando es comenzaría? Quen sabe, ¿no? Pero eu había unha referencia por aí do ano 1600, ¿no? De algunha anotación do ano 1600 que xa falaba da romería de San Fins, ¿no? É posible que teña 300 anos ou... Ten moitos anos, ¿no? É moi antiga. Un chisco de todo hoxe. Din os expertos que vai levantar dentro de un pouco e que tenemos calor, pero de momento que fai é un frío, pues de eso, frío, fresco sobre todo. Estamos aquí na capela de San Fins. Aquí está o pai. Abaixo na igrexa, como vieron antes, según contan os do povo, os nativos, é o fillo. Dentro dun chisquiño, cando cheguen aquí arriba, xuntarán sus dous. O pai sairá e o fillo, o pai sairá, mellor dito, a recibir o fillo. Entre os dous, pues hai unha serie de ritos e unha serie de inclinacións que van ver vostedes, porque é algo de verdade ancestral, algo fora de serie, é unha destas romerías que non se ven todos os días en Galicia. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hay frío, ¿eh? Buah, muchísimo. Llevo aquí desde las 6 de la mañana y esto es demasiado. ¿Desde las 6 por qué? ¿A qué veo así? Venimos porque venimos a ayudar a Miguel a montar el bar y después también voy a ayudar a quitar el santito, que todos los años lo quito, tengo una promesa. Y mientras venga San Fins, pues lo quitaré. Bueno, ¿qué fan concretamente eso que acaba de decir usted, esas reverencias que se fan ahí? Pues aquí está el padre y de abajo de la iglesia viene el hijo. Entonces, al llegar a la mitad del camino, pues el sacristán nos abre y sacamos el padre de la capilla
y nos juntamos allí y hacemos una reverencia, nos abrazamos, los que cogemos el santito de arriba con el hijo que viene de abajo. Hacemos una reverencia con cariño, unímonos, después los ponemos dentro de la capilla los dos, los tenemos aquí todo el día y después a las 8 volvemos a hacer la misma reverencia para despedirse el padre de su hijo porque se va para la iglesia. ¿El cicopay sigue deixando? ¿O fillo? El hijo siempre está en la iglesia y el padre está en la capilla. Bueno, ahora estuvo un ratito abajo en la iglesia con nosotros porque lo estuvieron restaurando, porque de arrimarle tanto los racimitos de uvas, pues se le dañó un poco la pintura, pero bueno, ahora ya está precioso otra vez, ya lo tenemos aquí arriba con nosotros y ya estamos felices porque es donde tiene que estar, que es quien nos sujeta todo esto, claro. Que es una maravilla. Y bueno, y hoy vamos a disfrutar de todo esto. Bueno, que nos deis. En Xebre, falábamos de esta romería. Aquí vemos son os... Son os señores que traen aí algo, non sei que traen, hemos de preguntar a eles. Fale vostede, veña para aquí, aquí temos o vento de aquí e nos entra moitísimo. Que le van aí? A bodega portátil. Unha bodega importante, Muy importante, hombre, aquí é o mundo máis importante este. É que viño branco e tinto, branco e tinto. Claro, claro, hai que mezclar. Falta o licor café. Xa lle mandei un par de chupitos. Ah, sí? Sí, claro, hombre. Eso... Levan vindo aquí moitos anos ou son de aquí? Home, eu que sei, desde que nací, que tiña 6 ou 7 anos que empecé a vir, hasta hoxe que teño 61, e ainda sigo aquí. E que cambios, que trocos ve vostede daquela hoxe? Hombre, moitos, antes viñas a pé. Non había esta aglomeración de coches. Quizás era máis bonito. Máis bonito que agora, máis natural. Máis natural. Estamos con Suso Estevez, que é o presidente da comunidade de Montes de aquí de Arbo, de Caveiras, non? De Caveiras, sí. Presidente da comunidade de Montes de Caveiras. Non é moi difícil de facer, non é destas festas que hai que traballalas todo o ano. Pero bueno, estes días sí que son un pouco así... Axetreados. E aquí, o que é a parte religiosa, bueno, depois hai a festa campestre, chamémoslle, non? Esas comidas, esas xantares, esas merendas, pero verdaderamente o que é todo religioso, non? Sí, sí, de feito, bueno, San Fins é un santo, bueno, pues, que venera os xordos, entonces, bueno, hai moita xente devota, pero claro, o de comida campestre, subir ao monte, pues, tamén chama moita atención, sobre todo para as xuventudes. Jefe, que tal? Bos días. O pulpo que estamos xa facendo aí, Fallando cola. Gusta moito o pulpo que? Sí, eu non sou español, sou portugués. Pero... Veño aquí todos os anos. A comer o pulpo. A comer o pulpo e pasar un pouquinho aquí a festa. Pois ala, a disfrutar moito, A disfrutar. Bueno, estamos aquí con outro señor que tamén está... É outro romeiro do pulpo, non? No, son romeiros Sanfins. Bueno, pero después do pulpo tamén. Disfrutar do pulpo, pero vamos, son romeiros Sanfins. E que tal? Moi devoto de Sanfins. Moi ben, moi ben, moi ben. Para min é a romería máis grande que pode haber aquí no noso povo. Esta. Teño unha gran devoción ao santo, fun moitos anos, trouxen o santo para arriba, veixei o santo para baixo, e son dos que digo que cando subimos, subimos o santo, cando veixamos o santo, veixanos a nós. Sí. Porque vamos todos como caldeiros. Por certo, que hai unha pequena dúbida aí, entendo eu, hai quen di que o pai, San Fins pai está aquí arriba, e hai quen di que San Fins pai está abaixo. Correcto, a ver, correcto. Contanos vos. Correcto. San Pedro da Víncola, que non é San Fins é o Coto. San Fins é o Coto, é o entorno á montaña. San Pedro da Víncola, pai, é o que está aquí arriba na capilla. E San Félix é o que está abaixo na iglesia de Caveiras. É o correcto. Está ben, pois había esa dúbida, porque entrevistamos a varias personas e cada un dixenos unha cousa. Hai moitos que non saben de que vai o tema, pero si, é así. Moitas gracias, gracias. Bueno, aquí hai outro señor que este ten un plato de pulpo. Que pasa, que xa pillou algún ou que? Sí, claro. Si, é o segundo? É o segundo. E que tal está o pulpo? De maravilla, está bo. Sí. Ven sempre aquí vostede? Eu levo bastantes anos sin vir. É daqui ou non?
Son de aquí, pero estoy fuera de aquí. ¿Dónde está? En Madrid. Ah, bueno, en Madrid, sí, está cerca también, ¿no? Está, sí, pero diga. No cuadra a fecha, entonces, pues vimos cuando este año cuadró. Ya llevo por lo menos 8 o 9 años, por lo menos, sin vir. Y tiene usted un señor que es Mai Romeiro, do Pulpo, cada santo, digámoslo así, ¿usted de qué? Yo soy un Romeiro do Pulpo también. Ya llegó Usantiña aquí arriba, a su capela. Estamos con un dos portadores de él, con Guillermo García. Guillermo, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo fue esa caminata? Bueno, pues ven, lo que pasa es que hubo momentos que hacía un poquillo de aire, bueno, menos un poco en contra, bueno, nos llevó unos como 15 minutos más. ¿Y cuánto tiempo los llevó subir? Pues 2 horiñas. ¿Siempre llevó a mismo y hay veces no, que más? No, suele llevar un poquillo menos. Lo que pasa es que ocho aire, pues, bueno, hay que decirlo también que salimos un poquillo tarde de abaixo do povo. Una cosa, que las personas que estuvimos entrevistando, alguna de ellas nos comentaba, nos decía que para subir leva tiempo, pero más leva a baixar. ¿Por qué? Bueno, eso es un dito siempre aquí, que bueno, porque la gente siempre bebe un poquillo. Bueno, costa un poquillo más
a baixar, pero eu creo que esos son ditos, que non hai, pasa nada de eso. Cuidamos ben o santiño. E agora aquí no monte hai varios chozas, digámoslo así, cobertos, donde se vai comer ou que, a ver. Sí, aquí hai grupos, que familias que xa ven de décadas, pois que se xuntan, e bueno, cada un pois forman un coto, e van, bueno, e despois xuntase unha casa outra a tomar o postre, o café, e bueno, e ao baile. Estamos con Josefa. Josefa, que é das Neves. Hola, Josefa, que tal? Estamos a las Neves. Eu son de Arbo, pero do endemiante de Arbo, pero estou estaba casada en Nas Neves. Bueno, Tortoreos. Pero... Tortoreos, que é máis importante que a seca as Neves, No, é do mínimo. No, pero digo que é máis importante a poboación, así, Vale. Bueno, ten aí unha tella, contenos vostede. Pois pues a tellinha doíame moitos oídos, afrecime. Eu sentiño de momento non me teñen doído. E como pon a tella na, que pon na cabeza? A ver, como é? O levan así, na cabeciña, así. E tena que levar para arriba coa canle, digamos, non? Sí. É, sí. E levámoslo así. O sea, xa que xa é unha... Xa morrei o sentiño. Ah, depois quedo aí aquí. Sí, sí. Xa como a ofrenda. E canto o ano pasado tamén veu? Non teño vindo porque tamén teño estado moi mala da coluna e non podo andar moito. Non teño vindo. Desde que fun para Tortoreo non viñen máis, viñen cando era pequena, bueno, unha cría, e despois non volvín. Hasta agora, hasta hoxe que viñen. A tella é normal ou é unha tella, o sea, corrente unha tella ou é especial? Unha tella, unha tella, unha tella do país ou calquera. Do país mellor, do país mellor. Sí, bueno, era o que se levaba antes do país. Antes viña moita xente aquí coa tella? Sí, sí, sempre, sempre. Viña moita xente. E ben, eu ainda mirei, non sei se foi hai 3 anos, unha xente con ela na cabeza, daqui de Cabeira, se diz. Aquí, pretiño onde estamos, en Sanfins, hai un poviño, unha aldea, moi pequeniña, moi pequeniña. É unha das que das súas habitantes temos aquí conosco, Marta, hola, que tal? Hola, buenas. Marta, que estás en Ourense. Sí, vivo en Ourense desde fai 18 anos, viví aquí neste pueblinho, que está aquí ao lado desta capilliña, que é un pueblo pequeno, pero moi bonita, a verdade, aunque agora hai moi poucos habitantes, fai moitos anos, pois sí que había moita poboación. E nada, pois como todos os pueblos, pois tivemos que salir, traballar fora, e bueno, se viñen porque era día de festa, e gustame vir todos os anos porque son moi devota ao santo. Marta, falamos dun poviño, falamos de unha aldiña aí pequena, pero non dixemos o nome. É Vilar de Cabeiras e pertenece ao Concello de Arbo. Concello de Arbo e Parroquia de Cabeiras. E Parroquia de Cabeiras. Que Cabeiras é que organiza esta festa aquí en Sanfins? Sí, organizanos sempre os mismos, son da, os que organizan son da zona de Cabeiras, levan anos organizando, e a verdad que encantados de que o fagan, porque é unha tradición de moitos anos, pois, eu particularmente, pois encantame que o fagan, a verdad, e que non se perdan as costumbres. Que é o que máis salientarías, destacarías deste evento festeiro? Eu, sobre todo, o familiar, porque levas moitos anos, pois, todo ano fora, que todo mundo se xunte, que o fagan con ese que cariño e devoción, ese é o que máis destacaría. Bueno, pues estamos aquí ahora en este momento, en esta misa campestre que se vaya a celebrar en honor a San Fis. Estamos con el señor Abade. Señor Abade, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos bueno, días. Va a empezar la Santa Misa. Sí, claro, claro. Aunque evidentemente o sitio no se presta para moito, sobre todo pues por ruido y todas las cosas, pero vamos a concentrarnos para brevemente pues tener este acto religioso
que mostra moita fe na xente que ven aquí con evidentemente moita devoción. E é unha tradición que hai que conservar, Claro que sí. Porque hoxe nos vemos aquí xente de toda a Bisbarra, non solamente da parroquia de Caveiras, sino de toda a Bisbarra. E por tanto, é de agradecer aos organizadores que esta festa que xa ten unha tradición pois antigua, pois que siga no futuro, porque é maravilloso ver evidentemente tanta xuventude, tantos nenos, tantas familias xuntas, unha convivencia pois importante. Todo campestre, que bonito. Canto tempo levará facéndose esta romería, máis ou menos? Moitos anos. Ven xa unha tradición ancestral. E, por tanto, houve primeiro, xa sabes que na cima das, dos montes, nos picos, sempre hai, parece que unha capela ou algo dedicada a un santo ou a unha virxen. E, por tanto, pois isto é moi antigo, moi antigo. Señora Abade, algo que tamén entendo eu que é importante. Estuvemos entrevistando a xente de aquí, de Arbo, de fora de Arbo, e ninguén nos pode dicir moi ben, vostedes si o ano pasado, e agora vamos a preguntar outra vez. Sí. Un dice que é o pai, outro fillo, o fillo abaixo, o pai arriba. Mira, son San Fixe do século IV, e, por tanto, a historia é moi difícil de que sexa, podemos dicir, real, auténtica. Entón, hai unha tradición. O importante, pois, é a fe no misterio, que o misterio é Deus. Entón, temos os santos que son, como diríamos, un exemplo para nós. Este é un mártir máis que mataron en Valencia, e, por tanto, é un mártir que deu a súa vida pola fe e é un testimonio para nós, é o que nos vale. Temos que seguir esta tradición antigua, pero sobre todo centrar a nosa fe en Deus, que é o que salva e o que nos dá a vida. Subimos aquí, podemos dicir, coa mochila un pouco descargada, porque deixamos abaixo as adversidades, as preocupacións, as presións que temos na vida, as dificultades. Estamos aquí para participar todos xuntos como familia, como unha familia unida nesta Eucaristía. E entonces o Evangelio nos acaba de comentar. Vamos, vamos.
estamos con Luciano, acabo de decir él. Estamos con Luciano, que es un cabreiro de aquí. Sí. Lo que conoce todos estos montes. Bueno, no son de aquí, de Cabeiras, pero bueno, llevo unos años aquí y voy conociendo. A fuerza, a andar con los animales, pues vas conociendo muchas cosas. Tuvieron un incendio fai poco aquí, ¿no? Fai dos años y medio, sí. Antes de grande, de aquí, de la zona de Neves, Pontareas, bueno, Pontevedra, Gardeo. Sí, tomamos sí un lume, sí. Antes. Cuéntenos, ¿cómo ve todo eso usted? Esta festa de antes, ahora. ¿Qué cambiaría usted? Cambiar no, siempre mejorar. No se debe de cambiar nada. Mantener las tradiciones. Aparte de cabreiro, tenía otras cosas. ¿Otras cales? Me dedico un poco a política, todas esas cosas. Oy, oy, oy. Las tradiciones no se deben de cambiar, deben de mejorar. Apoyar todo lo que se pueda, ¿no? O las cabras es una tradición que hubo hace muchos años que impulsó aquí una persona. Nos seguimos. Na tarefa de seguir haciendo que eso siga vivo, como dicen muchas cosas. ¿Es una cooperativa luego de las cabras? De la comunidad de Montes, de Mancomún. Bueno, claro. Yo estoy como empregado, son comunero, pero bueno, al mismo tiempo pues estoy cuidándolas. Estamos nunha cabaña, ainda que lle chaman tamén coto ou algo así. Estamos con Goretti. Hola, Goretti. Hola, que tal? Como estás? Muy bien, ¿y usted? Despois de comer. Bien, aquí comiendo con os familiares e pasando un día agradable. Claro que sí. ¿Esto que tendes facéndolo antes de vir ou facéndolo o mismo día? Sí, dos días antes venimos e preparamos todo para logo el día. Estar todos debajo aquí para comer e dormir la siesta. Alguén vai dicir, mira que preguntas lle vai facer, pois vou echar facer, que comestes? Empanada e traje pollo de casa. Alá, casi que nada. Sí. E postres? Fruta, sandía, que la compré aí en el frutero que hai al lado de la capilla. Nada, xa nos dice, non che preguntamos o prezo porque tamén non lo vas a dicir, entonces xa non preguntamos. Nada, que moitísimas gracias e seguite pasando ben. Gracias a ustedes e que pasen un buen día. Pois non son as cabañas se come ou se xanta. Aquí estamos nunha mesa de pedra desas nosas galegas. Estamos aquí, pois, con os... Que son des concretamente? Romeiros? Nosotros somos nuestro padre, fue desde aquí de Arbo, y siempre venimos todos los años aquí. Pero yo decía, ¿serais romeros de la romería? No, venimos a comer y a la fiesta y tal, pero la romería nosotros no... ¿No participáis? No participamos. Bueno, participáis porque estáis ya aquí, ¿no? Sí, sí, el pulpo sí, en eso participamos siempre todos los años. ¿De dónde sois? Nosotros nacimos en Vigo, pero es mi padre es de aquí de Arbo. Tu padre suponemos que es este señor que viene ahí cargado, ¿no? Sí, sí. Es el que presenta todo el avallatollamiento que estáis aquí, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues que os aproveche y muchas gracias. Ahora le preguntamos a la señora que me estaba mirando hace un ratiño, que estaba diciendo, ya a mí no me pregunta, pues es todo aquí ya, señora. ¿Cómo se llama? Yo, María José. ¿De Vigo también? Sí. ¿Que venen aquí solamente en estas datas o venen todo ano? No, venimos. Que mi marido es de aquí de Arbo y venimos. Y siempre que podemos venir a San Fins, pues venimos. ¿Gústalle a romería? Sí. ¿Qué destacaría de la? Todo me gusta. El baile ahí, que te bailas con uno, empiezas con uno, terminas con sabe Dios quién. O sea, todo en general. El compañerismo que hay, no sé. ¿Cómo se llama? Yo, María José. María José, imagínese que estamos, digo que se imagine porque parece que non estamos, nun de agosto. Sí. Tiña que estar aquí todo o mundo, pois iso, debaixo dunha sombra porque sería imposible aguantar. Vostedes están ao sol porque fai fresquiño, Pela. Un poquito de tiempo, pero pela. Pero bueno, mejor así, que si hace un poco más de frío, mucho calor, aquí no se aguanta. Pues uno de los organizadores, temo la que conozca, ¿cómo te llamas? José Manuel. José Manuel, contanos, ¿cómo vai todo? Bueno, de momento vai ben, porque estamos comendo. Este é o mellor momento do día. A mañá subimos co santo e tira un pouquinho a chegar aquí, pero unha vez chegar aquí a cousa vai ben. José Manuel, isto como lle chamades vos? Cabaña, como lle decides?
Este es un restaurante 5 estrellas. Ten vistas para todos los lados. Y cada año hay que renovarlo, porque si no, esto no se aguanta. Y así. Pero hoy se fai un día bueno, un día fresquiño, ¿no? Hoy estamos estupendamente, pero si no se da coberto así, con calor que fai, aquí no se aguanta. Oye, una cosa, todos que estades aquí, toda esta gente que está aquí, ¿estades todos juntos o hay dos grupos o tres grupos? No, estamos juntos. Normalmente, hombre, vais a comprando algún que otro, pero todos somos amigos, prácticamente familia. Sí. Bien, pues nada, que te aproveite, te collemos este plato en la man, que disfrutes los santares de la festa. Es cosa boa, porque el señal que estaba comiendo. Seguimos aquí en esta choza, diría yo, y estamos con otra persona que está con... ¿Qué comes? Polo, caseiro, feito a baixo en Cabeiras, esto es excepcional. Lo de caseiro fue o apellido xa, caseiro. Ahí caseiro, no... caseiro. Dos vos. A ver, como é o tema de aquí? Aquí é, eu dos anos que levo vivido, é unha familia, todo en sebre, todo de casa, o que se puede decir, de casa. Sí. Bueno, aparte de eso, tendes máis comida por aí, o que son de todo familia, ah, sí. Toda a xente que está aquí, familia. No, máis ben somos amigos, pois sí, algo de familia, Guillermo, bueno, xa conoces de moitos anos, e o resto é todo familia, o sea, todos amigos. Xuntadre vos todos nun día como hoxe, como comedes todos. Sí, sí, sí. De que te lo estás a pasar, ben? Bueno, estupendamente, como todos os anos. E logo, a que facedes despois do xantar? Quedadre vos aquí a dormir unha siesta, marchades, bueno, ides tomar depende, un café? Bueno, depende, igual, tomamos un cafeciño, tomamos unha copiña, porque o día está para disfrutarlo, porque que disfrutalo. Botamos un baile e depois xa sabes o que é. Baile dous. Ou dous ou tres. E depois xa marcha hacia baixo. Que é a peor. Espectacular. É a peor, pero espectacular. De onde eres? De Soria. ¿De Soria, Soria? ¿O de algún pueblo de Soria? No, de Soria capital. Porque los de Soria siempre dicen, soy de Soria, como hay, la provincia no tiene mucha gente, pues no, y no sois de Soria, sois de un pueblo. No, bueno, ¿qué tal lo pasas por aquí? Uy, muy bien, muy bien. Vengo todos los años para San Fins, y claro, también vengo a hacer gastronomía, pero también deporte. Hacemos bicicleta de montaña, y es que no terminamos, es que siempre hay sitios nuevos. Y esto es una increíble, contentísimos de estar aquí. Aquí, además de la naturaleza, que hay sitios nuevos, como tú dices también, hay gastronomía nueva en todos los sitios. Sí, aquí vamos, increíble. Y es que, y a nosotros que nos gusta el bacalao, a todas las especialidades de bacalao, a mariñas, a parrilla, a la broa, a todas clases. Es increíble. ¿Está ahí la familia aquí o estás tú solo? No, aquí con el amigo. ¿El amigo quién es? Sí, soy Luis. Bueno, perdona, no hay ningún Luis malo, quede claro. Llevamos 6 años viniendo a esta zona a montar en bicicleta de montaña y nos alojamos en el Pazo de Manolo y de Marisa, un sitio en un enclave maravilloso, estratégico para las rutas de montaña, para la gastronomía. Marisa es una excelente cocinera, nos ha puesto una tortilla hace un momento espectacular y aquí seguiremos repitiendo, como no puede ser de otra manera. Estamos con José Cabeiras, estamos aquí en o bar da comisión. En todas as festas, en todas as romerías, pois a comisión monta un bar para sacar cartos. É lógico que é normal, porque, ainda que prega que non, pois vale cartos todo isto, toda esta montaxe. Entón, pois estamos aquí con José, como decía Cabeiras, que é daqui do povo, e vai nos dicir como vai esta a venta aquí, en San Fins. Bueno, pois a venta, pois, non, como a todos os anos, vai como sempre, vamos, nin máis, nin menos. Vendendo normal, cor veciños e nada máis, o sea que... Outros veciños, como hai confianza, pois sí. Lévase mellor, non? Sí, se vende un pouco de viño e de todo, algo, bueno, agora empezará o tema dos refrescos e de Cuba Libres e todo isto, vamos. Cuba Libre, licor café, aguardente... Sí, aguardente, todo que leva o que a festa, vamos. Ahora cando mellor están a todos os romeiros, e cando mellor están agora, despois de xantar. Sí, claro, un pouco despois de xantar é cando a xente se anima un pouco a beber e a, bueno, a pasar a tarde en compañía da familia e todo isto.
te llamas? Flori. Pero Flori te da apellidos. Flora Ferreira. Ahí está, Flori Ferreira. ¿Qué tal lo levas? Muy bien. Oye, un asetreo terrible aquí en Ovar, de un lado para otro. Uy, sí. Y se hubo, da festa. Muchísima gente, ¿no? O meu día, se no vengo esa gente a San Fins, ¿cando voy a vir? Bueno, vos, bueno, claro, os Sanfins, pero me refiero que hay muy ambiente. Estás comentando que hay más gente que el año pasado. Hombre, o día también está para él. Está ahora, porque antes, a mañana. A mañana un poquito de rasquilla, pero ese para que la gente se asuste un poquito, después para que se anime. O calor a tarde. Trabajades mucho. Chégale bien. Pero llévase muy bien, ¿eh? Aquí la gente de mucha farra y demás, eso es muy importante. Que vayan bien, nos estamos bien, esto es maravilla, vamos. Muchas gracias, Flori. Nada, un placer. Compañero de los medios de comunicación, Gabino Porto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y ti? Yo perfectamente, después de degustar un bo viño da zona de Arbo, de Cabeiras precisamente, un viño tinto con ese sabor especial que ten este viño de aquí, a beira do río, no val do río, e coas castes muy boas que hay en Arbo. Sí, sí, radio. En sí, radio, pues hoxe non estamos, hoxe estamos de, digamos, de descanso. Oxe non viñastes a facer nada. No, oxe viñamos aquí a disfrutar dos amigos, os que nos invitan, convidaron aquí uns compañeiros a pasalo ben, a coñecer esta romaxe, que aínda que a levo teñoa moi perto da casa, é a primeira vez que subo a Sanfins. É a primeira vez en moitos anos, sempre me falaron de que era unha romaxe moi importante, xunto coa de Sando Medio, que é outra romaxe que hai tamén moi importante nesta zona, é que nunca vin. Pois este ano, por primeira vez, subín a Sanfins o 1 de agosto para disfrutar, estar coa xente e pasalo ben un pouco. E que che parece? Como ves? Pois é unha romaxe moi singular que ten pois aquelas cousas dos ancestros, que se mantén viva esa tradición de traer os santos, de subir con eles, de facer esas reverencias e tamén pois esa fe que hai moita xente de subir a Sanfins, porque veñen a pé dende Cabeiras, veñen por fe, porque moitos viñamos en coche para tomar o pulpo, para tomar o viño, pero faltanos ese componente que teñen eles, que o disfrutan.
Pues nada, acabamos de chegar ahora da ermita de San Fins, aquí ao pueblo, a San Sebastián de Cabeiras, e trouxemos o santiño que levamos a mañán para arriba. E bueno, a baixada foi espectacular, a xente portouse de maravilla, non hubo problema ningún, como algún ano pois que a xente tropezaba, caía ou había que axudalo, pero bueno, foi totalmente espectacular. Armonía perfecta entre a xente toda do pueblo, e bueno, que vou a decir, que eu son daqui, é realmente todo espectacular.